Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Natalie y hoy les traigo este postre hecho con solo 4 ingredientes. Es súper fácil, sin horno, sin cocina y está muy bueno. Para este postre lo primero que vamos a necesitar es una leche condensada de estas, así que vamos a agregarla a nuestra jarra de la licuadora. Ahora sí ya lo abrí bien, así que con una cuchara voy a sacar todo lo que me quedó en el pote. Nuestro segundo ingrediente es la leche, así que en el mismo vasito de la leche condensada vamos a medir y vamos a agregar un vasito lleno de leche. Ahora vamos a tapar y vamos a llevar a licuar por unos 3 o 4 minutos. Y mientras se va licuando, vamos a ir agregando el jugo de 2 limones, que son aproximadamente 150-200 mililitros. Una vez que apagamos la licuadora, van a ver que les va a quedar de esta consistencia. Le va a quedar un poco cremosa o un poco espesa y está bien. Y el último paso que nos queda por hacer es armar nuestro postre. Yo voy a estar usando esta galleta que es la que le encanta a mi nena porque viene con leche, pero ustedes pueden usar cualquier galleta que tengan en casa. Incluso pueden hacerlas con galleta de chocolate. Así que vamos a armar primero la base y vamos a ir haciendo una capa de galleta y una capa de nuestro postre. Una capa de galleta y una capa de nuestro postre. Ya estamos en la última capa de nuestro postre y ya estaría listo. En mi caso me quedaron un par de galletas, así que las piqué o las trituré y lo voy a agregar por arriba. Y ahora sí lo vamos a llevar a nuestra heladera por un mínimo de 2 horas. Yo lo que hago es hacer este postre y recién sacarlo al otro día. Y van a ver que nuestras galletas van a quedar súper pero súper blanditas. Y como siempre lo hacemos, vamos a cortar una porción para que vean cómo queda por dentro este postre súper fácil y riquísimo y con un gusto muy especial a limón. Espero que les haya gustado esta receta. Como siempre les digo, estoy muy agradecida por todos sus comentarios y ya somos 100K.
Así que se viene un sorteo. Ya voy a estar dejando un video la próxima semana. Así que no olviden suscribirse, que ese es uno de los requisitos para participar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.